Pierna, costilla, pavo, espagueti y ensalada de manzana son algunos de los platillos que degustarán las familias veracruzanas durante la cena de Año Nuevo. A un día de que concluye el año, las amas de casa ya se están preparando con el menú con el que despedirán el 2022. Pues vamos a hacer unas costillas a la ver y unos espaguetis verdes. Es lo que vamos a hacer. Pues estamos viendo apenas si pollo en adobo o, a ver, 2,000 pesos más o menos. ¿Sí? Pues pierna, ponche, espaguetis. Pues sí, en familia cada quien trae algo. Si bien los platillos que degustarán en Año Nuevo no son los mismos, todas coincidieron que lo más importante en esta fecha es pasarla en familia y con salud. Pues estar con mi familia, con mi mamá, que la tengo viva. Y pues tengo un hermano que va a cumplir 5 años de que falleció. Pero estamos en unión familiar. Gracias a Dios que estamos todos unidos, porque con toda esta pandemia, pues han pasado muchas cosas. Fuerza y salud y para estar bien, base principal. Para la celebración de fin de año, las familias porteñas destinarán entre 500 y 2,000 pesos. Fátima Vela Córdoba, RTV, Más Noticias.